Buenas, buenas. A ver si se ve. Creo que sí. Ahí está. Bueno, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Débora Bellota. Soy psicóloga especialista en maternidad, infancia y familia. Me voy a sacar el auricular porque rebota mi sonido. A ver. Ahí está. Me pueden seguir en Instagram de Maternidad, Crianza y Familia. Hoy vamos a hablar sobre emociones en la maternidad y cómo podemos gestionar estas emociones, ¿sí? Yo siempre digo, si gestionamos bien nuestras emociones, vamos a poder fomentar inteligencia emocional en nuestros hijos y gestionar bien sus propias emociones, ¿no? Para todas las madres que están en etapa de berrinche. Bueno, voy a compartir una presentación, ¿sí? Ahí está. Todo al costadito, todo lo que me quieran escribir, yo lo voy a ir viendo, ¿sí? Y en caso de que quieran preguntarme algo, las preguntas irían al final, pero de todas maneras yo voy a ir como contestando algunas cosas. Bueno, hola chicas, hola Fer. Bueno, ahí vamos a ir. Ahí está. Vamos a ir a la presentación. A ver. A ver. Tarda un poquito. Vamos a hablar sobre la gestión de las emociones, ¿sí? Ahí está. La gestión de las emociones en la maternidad. Obviamente, a ver, cuando uno. No podemos pensarnos sin emociones, nunca jamás. Pero tampoco podemos pensarnos sin gestionar nuestras emociones, porque si no, tendríamos una personalidad un tanto patológica, ¿sí? Porque seríamos individuos que estaríamos teniendo conductas todo el tiempo con emociones ahí a flor de piel, ¿no? Imagínense si yo me siento triste y ando triste todos los días, voy al trabajo, me relaciono con mi hijo, con mis amigos, con mi pareja triste o angustiada, esa tristeza a lo largo del tiempo se profundiza y termina siendo angustia. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo gestionar todas las emociones que vamos sintiendo para que estén a nuestro favor, ¿sí? A ver si esto tarda un poco en pasar. No sé, Carla, si querés pasar la voz a la siguiente. Carla de Matercel está ahí, acompañándome. Bueno. Este taller es para vos, sí. ¿Alguna vez colapsaste? Si colapsás muchas veces, si colapsás siempre, y también es para vos si nunca colapsás, porque la gestión de las emociones es para todas las personas. Si sentís que a veces te quedás sin herramientas en la crianza con tus hijos, si por momentos no estás segura de estar haciendo las cosas bien, también es para vos si sentís que a veces las cosas se te van un poco de las manos, y yo cuando trabajo en consultoría con las mamás en cuanto a lo que es límites positivos y berrinches, una de las frases que más aparece es, se me va todo de control, siento que ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces aparecen estos atajos cortos. Estos atajos cortos son el resultado de la no gestión o la mala gestión de nuestras propias emociones, ¿sí? Si sentís culpa, angustia por momentos y también si a veces dudás de ser una buena madre, este taller es para vos. En conclusión, este taller es para todas las mujeres que son madres. ¿Por qué? Porque a todas nos pasa esto, ¿sí? A todas nos sucede que sentimos culpa, malestar, angustia, que por momentos nos quedamos sin herramientas. ¿Quién no colapsa? Chicas, colapsar es normal. Así que tranquilas, ahí vamos pasando. Bueno, la idea de este taller o de esta charla es que se puedan relajar, que se hagan un cafecito, unos mates, si están cerquita de la cocina, agarren ese bocadito que tanto les gusta, porque es una experiencia. Vamos a trabajar sobre esto, pero también vamos a hacer algunos ejercicios que se van a poder llevar. Esto es como un resumen de un taller, ¿sí? Que yo voy a lanzar el mes que viene. Por lo tanto, no voy a dar todas las herramientas ni todos los ejercicios, porque aparte tampoco nos da el tiempo, pero anoten, ¿sí? Tomen nota porque les va a servir un montón. Voy a pedirles que escriban algunas cosas para que después puedan trabajar
después en soledad con ustedes mismas, ¿sí? Es un espacio que es para ustedes, ¿sí? La idea es que se sientan cómodas. Bueno, pasamos. A ver. Ahí está. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que respondan a esta pregunta. ¿Cómo te sentís ahora, en este momento? ¿Cómo te sentís? Y lo que te voy a pedir es que en ese papel y con esa lapicera escribas tres emociones que estás sintiendo en este momento, ¿sí? Anótalas porque te van a servir para el final del taller. Lo que sientas, lo primero que te surja. Lo primero que te surja es lo que tenés que anotar ahí. Tres emociones. Si surgen dos, dos. Si surge una, una. Si surgen muchas más, serán muchas más. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si Car estás ahí. Así avanzamos porque no avanza. Listo. Ahí está. Y este... La otra pregunta que les voy a hacer, no se ve la foto acá, si te sentís a gusto con vos misma. La respuesta puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que a veces, porque a veces nos sentimos a gusto y otras veces no, quizás en este momento no, pero ayer sí. Y justamente de esto se trata, ¿no? De que las emociones van y vienen. Entonces, a veces estamos conformes y a veces no con nuestra vida. Cuando esa inconformidad se sostiene a lo largo del tiempo y uno dice, por ejemplo, porque lo que hay que evaluar acá es la frecuencia y la intensidad, ¿no? Entonces, si yo me siento triste, angustiada hace 3 meses, entonces requiere de que haga algún tipo de consulta. Si yo hoy me angustié, me desperté angustiada, no sé muy bien por qué me angustié, entonces puedo hacer todo este trabajo de revisión, de introspección, para ver qué es lo que me pasa, por qué me siento como me siento, si es que hubo algún factor dentro del día o en el día de ayer o la semana pasada. Piensen que el psiquismo es atemporal, entonces a veces uno cae tarde, ¿sí? No en el mismo momento, cae tarde. Es más, muchas veces seguro se han sentido colapsadas o han sentido que la emoción las ha tomado y han respondido o reaccionado en base a esa emoción y de repente caen en la cuenta de que están gritando, desregulándose o quizás diciendo cosas que pueden herir al otro, se equivocaron, no tendría que haber dicho eso. Bueno, eso es porque uno a veces hace cosas de manera inconsciente, automática, ¿no? Y esto es lo que yo propongo, justamente el poder poner un límite y que eso que está automatizado pueda ser revisado de alguna manera y poder generar algún otro patrón distinto al que actualmente uno tiene. Todos tenemos patrones viejos, antiguos, que venimos arrastrando de nuestra infancia, que no han sido revisados, que esos que surgen y que después uno dice, me siento mal por lo que hice, por lo que dije. ¿Cuántas veces uno le pide disculpas a las personas, ¿no? A los seres queridos, a sus hijos, a sus parejas, a sus amigos? Así que la palabra de cómo estás es una de las palabras, una de las preguntas que me parecen más importantes en este taller y en cualquier trabajo de gestión emocional, porque el cómo estás es la primer pata de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene 4 patas importantes, ¿sí? Con 4 dimensiones. La primera es la conciencia de sí mismo. Cuando hablo de conciencia de sí mismo, hablo de que uno tiene que tratar de trabajar la conexión con su propia emoción, ¿sí? Esa es la primer pata. En la medida en que yo puedo entender y saber qué es lo que siento, entonces después puedo gestionarla y es la segunda dimensión. ¿Por qué las 2 primeras dimensiones tienen una estrellita? Porque esto es lo que tenemos que fomentar en la crianza con nuestros hijos. En mi taller de berrinches y límites positivos lo explico, esto de poder trabajar en los momentos de berrinche, de regulación emocional de nuestros hijos, estas 4 patas, ¿sí? La inteligencia emocional. Porque en la medida en que esto sería algo así, vamos a suponer que yo tengo, no sé, por un lado la inteligencia emocional. Y por otro lado acá, los berrinches, ¿no? Cuando hablo de berrinches de niños y de adultos también. ¿Quién no hace un berrinche, no? Cuando se enojó y gritó, es un berrinche. Cuando, no sé, alguien revolea algo porque está enojado, es un berrinche. Es como tu hijo que revolee el autito. Es exactamente lo mismo, digamos, el proceso interno que
se pone en manifiesto, que se pone en marcha, es exactamente lo mismo. Un berrinche no es más ni menos que no tengo recursos para gestionar lo que estoy sintiendo, ya sea en un niño pequeño dentro de la primera infancia como en un adulto de 40 años, ¿sí? Entonces, estas reacciones, que en la infancia las llamamos berrinches, pero en la adultez se pueden llamar berrinches también, son producto de la falta, ¿sí?, de inteligencia emocional, del no poder trabajar en estas cuatro dimensiones. Entonces, en la medida en que yo fomento mayor inteligencia emocional en mi hijo, los berrinches van a disminuir. Es una ecuación, ¿eh? ¿Cuál es el secreto de disminuir los berrinches? Fomentar la inteligencia emocional. Como también es el secreto para sentirse mejor. ¿Por qué? Todo conflicto, sea el que sea, así sea una enfermedad física, como puede ser cualquier tipo de enfermedad, siempre tiene una causa psíquica. Y cualquier conflicto psíquico siempre, siempre, siempre tiene una causa emocional. Entonces, todos los problemas que tenemos son a causa de alguna emoción. Por eso, fomentar inteligencia emocional es clave, clave, clave. Pero, ¿cómo puedo fomentar inteligencia emocional en mi hijo si no la tengo regulada en mí? Si no la tengo desarrollada, trabajada. La inteligencia emocional se trabaja, no es que nacemos, bueno, no tengo inteligencia emocional, chao, me muero y voy a seguir así el resto de mi vida. No, en lo absoluto. Entonces, el cómo estás, el cómo estoy, implica e invita al otro o a mí misma a conectar con esa emoción. Y ahí tenemos la primera dimensión, conciencia de sí mismo. La segunda dimensión, que es gestionarse, solo puedo hacerlo y ponerlo en marcha si yo sé lo que siento. Si yo puedo conectar con mi emoción, sé qué puedo hacer con eso. Siempre piensen que las emociones tienen, ahora lo vamos a ver, su función. Nos dan información. Entonces, no hay emociones ni buenas ni malas. Hay emociones, todas las emociones son buenas y productivas porque todas nos dan información. El odio, el malestar, el enojo, absolutamente todo. Entonces, en la medida en que yo puedo conectar con esa emoción, puedo pensar qué información puede darme esa emoción y qué hacer con eso que me pasa. Después podré ir a ver cuáles son las causas, los factores que desencadenaron esa emoción. Hay una teoría cognitiva que tiene que ver con Beck, que es un autor, donde habla acerca de los pensamientos, las emociones y las acciones, que es una triada que está en circulación todo el tiempo en cualquier ser humano, que es, digamos, va funcionando. En la medida en que yo siento que no voy a poder, me angustio. Y esa angustia hace que yo no empiece la carrera. Entonces, no empiezo la carrera, eso me hace sentir frustrada. Entonces, mentalmente, ¿qué pensamiento aparece? Ah, ¿viste que no podés? Por eso no empezás la carrera. Y es un círculo vicioso. Y a veces quedamos atrapadas en esta teoría de Beck, en este círculo, y no sabemos por dónde salir, ¿no? Entonces nos terminamos frustrando y nos terminamos hundiendo. Hay que salir de ahí porque eso es automático y es aprendido, porque las creencias que tenemos sobre nosotros mismos no es más ni menos que lo que nuestros padres, nuestros cuidadores nos han transmitido con conductas o con palabras en la infancia. ¿Qué es lo que ustedes, yo, todos nosotros, les transmitimos? Nuestra función justamente es eso, ¿no? Construir la personalidad de nuestros hijos. La tercera pata es la conciencia del otro, ¿no? Poder, si yo ya puedo pensar o sentir una emoción en mí, estoy triste o estoy enojada. Vamos a poner esta emoción. Siento enojo, estoy enojada, ¿no? Desde ahí puedo empezar a preguntarme por qué estoy enojada, qué pasó, qué factor lo desencadenó, para qué me enojo, para qué me enojo. No solamente se pregunten por qué, la pregunta para qué es una pregunta que yo la uso como intervención muchísimo, muchísimo en las sesiones de psicoterapia, en las consultorías en crianza, porque el para qué es muy distinto al por qué. El por qué justifica y por qué no puedo. Y pero ¿para qué te quedas en esa posición, no? Porque siempre las posiciones que uno tiene en la vida tienen un beneficio. Aún la posición de víctima, inclusive, ¿no? Sí, porque me siento víctima y porque a mí me hacen siempre esto, me hacen lo otro y siempre termino igual y mi marido y no me ayuda y qué sé yo. Y eso te deja en una posición de víctima porque estás siendo víctima de un destrato, una mala atención, de un vínculo tóxico, bla, bla, bla. Entonces, al quedar fijada en esa posición de víctima,
Quizás el beneficio es resignificar algunas cuestiones de mi infancia, quizás es poder descargar energía de angustia, ¿no?, que uno puede llegar a tener por historias pasadas que nada tienen que ver con las historias actuales. Y en oportunidades, por ejemplo, para traer solo un ejemplo de muchos, la posición de víctima, el sentirme víctima, hace que otros también me miren más, que me cuiden, que vengan y me digan qué te pasa, ¿no? Vení que te ayudo. A veces la posición de víctima es un modo de amar y un modo de sentirse amado, ¿sí? Son modos vinculares. Algunas personas les funciona y otras personas llega un punto en que no, que ya no les funcionan porque empiezan, empiezan a aparecer otros conflictos, ¿sí? Entonces, las dos primeras patas de la inteligencia emocional, son las dos que tienen estrellitas, es lo que tenemos que fomentar con nuestros hijos. ¿Cómo te sentís, mi amor? ¿Estás enojado? ¿Estás triste que revoleaste el autito? Entonces, yo pongo en palabra la emoción. Cuando yo pongo la palabra emoción, ya automáticamente invito a mi hijo a que se genere un proceso que tiene que ver con esto, con que él vaya conectando e identificando sus propias emociones. Ahora, si yo estoy enojada porque mi hijo revolvió un juguete y actúo ese enojo, no estoy conectando con mi emoción. Esa emoción me está tomando y estoy reaccionando a esa emoción. Estoy toda mezcladita en la emoción. Soy la emoción, ¿sí?, en ese momento. Entonces, si yo puedo separar y decir, bueno, estoy enojada, ¿sí?, siento enojo, entonces yo ahí puedo poner un freno. Ahora vamos a ver herramientas. Se van a llevar un montón de herramientas para esto. Yo puedo poner un freno y no reaccionar, sino accionar. Para accionar tienen que pasar antes un montón de procesos que no son automáticos, ¿sí? Entonces, si yo puedo pensarme enojada y tengo esa habilidad y puedo desarrollarla y trabajarla, puedo pensar a mi hijo angustiado, triste. Puedo verlo, ¿no? Y acá entra la empatía, neuronas espejo. Desde la teoría que vos lo quieras ver, sí tiene que ver con esto, ¿no? Con que te veo angustiado. Entonces, mi amor, estás angustiado y ahí pongo en palabra la emoción, ¿sí?